Operarios de la empresa municipal de limpieza y mantenimiento de colegios y edificios municipales están llevando a cabo trabajos de mejora en el CEI Quinta de la Paz, incluidos en el Plan Municipal de Mantenimiento y Adecuación de los Centros Escolares. El alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, acompañado del delegado de Educación, Juan Oliveros, ha visitado las instalaciones en las que, aprovechando las vacaciones de verano, se están realizando numerosas obras. Así, se ha levantado un muro exterior, se está acometiendo el arreglo de las puertas y toda la marquetería, el pintado de las aulas, el alicatado de determinadas zonas, el arreglo de los servicios y la colocación de tela asfáltica en las cubiertas. También se está mejorando el patio de infantil, los arriates y en el lucido de las paredes. Cabe recordar que los presupuestos municipales han incluido este año un aumento de 150.000 euros de la partida destinada a Helicodesa para llevar a cabo los arreglos en los diferentes centros públicos. Ya se han llevado a cabo o se están ultimando obras de mantenimiento y mejoras en los colegios Guadalquivir, Princesa Sofía, Blas Infante, José Sabio y Vista Alegre, entre otros. Por otra parte, medio centenar de personas trabajan ya en la limpieza general de todos los centros públicos de cara a la apertura de los colegios a comienzos del próximo mes. Utilizando productos no nocivos, aptos para la higiene de este tipo de instalaciones, se llevará a cabo la limpieza en profundidad de las dependencias y se adecentarán las zonas ajardinadas. Días antes se han dado por concluidos los habituales trabajos de desinsectación y desratización. De esta forma, el Ayuntamiento sigue apostando por lo público, no solo mejorando las instalaciones que son de su competencia, sino trabajando con una empresa pública como es Helicodesa, a la que ha dotado de mayores recursos para llevar a cabo estos trabajos.